Gracias por seguir en Claro Directo MX. Bueno, les tengo el reporte de lo que fue el inicio del ciclo escolar. Como ya lo reportábamos el día de ayer, pues normalmente se dan a conocer los datos, pues ya sabe, del evento oficial, del arranque de las clases, etcétera, y todo aparentemente está en forma, pero pues... como ya lo sabemos y ya lo adelantábamos ayer, siempre tiene sus bemoles, ¿no? Por lo pronto, este lunes 26 de agosto, ayer, algunos estados de la República como Yucatán, Baja California, Sinaloa y Durango reportaron un inicio de clases incompleto, al menos por algunos incidentes. En Yucatán, la titular de la Secretaría General de ese estado, Loreto Villanueva, informó que unos 54 mil alumnos de secundaria iniciaron el ciclo escolar sin libros de texto gratuito debido a que no se logró la cobertura completa de los 108 mil 900 alumnos matriculados, porque aún faltan por recibir sus libros más de 50 mil estudiantes. Esto fue en Yucatán. En Baja California, ayer lunes, el arranque del ciclo escolar 2019-2020 se inició con un paro laboral desde preescolar hasta secundaria en ambos turnos. Esto en planteles educativos públicos. Los maestros no dieron clases ya que el gobierno de Baja California mantiene un adeudo con los docentes interinos desde el año de 2018. Los maestros van a estar yendo a las escuelas, pero no van a recibir a los alumnos debido a que se mantiene el paro de labores. Esta medida fue corroborada por los liderazgos de la sección 37 y la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eso es el Sindicato Nacional, el CENTE, digamos, no la CENTE. Esto es en Baja California. El problema no es el pago propiamente a los maestros activos, sino a aquellos que ya tienen una plaza definitiva, sino a los interinos que cubrieron algún periodo durante el curso pasado y sencillamente no les han pagado. En Sinaloa, por el temporal lluvioso en el sur del estado de Sinaloa y la alerta meteorológica emitida por la Comisión Nacional del Agua, allá 243 mil alumnos de educación inicial hasta nivel superior no tuvieron clases desde ayer. En el inicio del ciclo escolar, algunas escuelas presentan problemas para iniciar sus actividades y por eso están detenidas. En Durango, ante la falta de pago hacia los maestros y proveedores de alimentos, como ya se había anunciado, el sistema estatal del Centro de Asistencia y Desarrollo Infantil, unos 2.000 alumnos y maestros de plano tomaron clases afuera del Centro de Convenciones Bicentenario para exigir al gobierno del estado el pago inmediato de 8 quincenas que se les adeudan. La directora del sistema, Cady Mari Pérez, señaló que además de las quincenas atrasadas que se deben, se suma la falta de alimentos, lo que no había pasado en 20 años que tiene el sistema. Parece ser que a este gobierno el cambio es insensible, inhumano y no le interesa los niños que asisten al CADI, denunció la maestra. Y en la Ciudad de México, ayer en la alcaldía Iztacalco, 4 planteles educativos permanecen sin clases hasta nuevo aviso por motivo de una fuga de hidrocarburos que hubo en esta zona de la Ciudad de México. Y bueno, pues es el reporte que hay del regreso a clases. Algunas escuelas en algunas entidades con este tipo de problemáticas, pues para ir puntualizando que, como todos los años, el regreso a clases no es precisamente parejo ni fuera de este tipo de problemas, ¿no? Hay este tipo de problemas operativos todavía en buena parte de la República Mexicana. En Chiapas, por cierto, les reporto, allá sí hay conflictos. No es un problema mayor, pero sí hay un conflicto con maestros de la CENTE, que tienen por ahí un conflicto con algunos maestros que participan en otra corriente, que no pertenecen a la CENTE y tampoco los están dejando entrar a trabajar en algunas zonas del estado de Chiapas. Es el reporte que le tengo del inicio a clases. Ayer me decía, comenta por favor que tenemos algunos problemas en algunos estados con el inicio a clases. Y bueno, hay problemas, por supuesto, hay dificultades, hay cosas que no están funcionando bien históricamente y hay otras cosas maravillosas, como este video que se viralizó ayer de una pequeñita que la recogieron en el kinder. Si es preescolar, ¿verdad? Fue su mamá por ella al preescolar. Yo creo que ya lo han visto, y si no lo han visto y escuchado, pónganle atención. Fueron por ella al preescolar y la mamá, pues ya saben, ¿no?, con la ilusión de saber cómo le fue a la pequeñita el primer día, ya saben, de regreso a clases. Y así le cuenta a su mamá qué le fue. Lo escuchamos. ¿Cómo te fue? ¿Sí? ¿Qué hiciste? Vamos a... Pues sin comentarios, ¿no? Así le fue. Sin comentarios. Le fue bien. Dejémoslo ahí.